Hola niños, ¿cómo están? Nos reunimos una vez más, esta vez para trabajar con las figuras geométricas. Utilizaremos las figuras geométricas que ya conocen, círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo, para elaborar uno de los animales que más te guste. Observa el siguiente video para saber cómo realizar tu trabajo. Para realizar este trabajo vamos a necesitar una hoja, una figura geométrica, cualquiera de estas, la que tú elijas, en algún tipo de papel. Puede ser cualquier tipo de papel, puede ser revista, puede ser diario, puede ser papel de colores, cualquiera, cualquier papel. Necesitamos un pegamento y lápices de colores. Vas a seleccionar una figura geométrica. En mi caso, a ver, tenemos esta que se llama círculo, esta figura que se llama triángulo, esta figura que se llama rectángulo y esta figura que se llama cuadrado. Yo voy a elegir el círculo para trabajar. Voy a tomar mi pegamento y voy a pegar la figura en una parte de la hoja. Después que pegué la figura, voy a pensar, ¿qué animal puedo dibujar usando esta figura como alguna parte de su cuerpo? Y yo voy a elegir el siguiente animal. Elegí un elefante. Ahora que terminé de dibujar, lo voy a pintar. Le voy a sacar una foto y se lo voy a mandar a la tía Daniela o a la tía Jimena para que revisen mi trabajo. Les dejo un abrazo grande. Nos vemos pronto.